El día de hoy se anunció las actividades programadas por el 52 aniversario del Colegio Público Augusto Salazar Bond. En verdad te agradezco, Marlon, tu presencia, porque tú sabes que uno de los principales medios de comunicación es el Canal 46. Y con ello nosotros podemos difundir y divulgar los quehaceres culturales, artísticos y pedagógicos que se da en nuestro aniversario. Como educador, propugnamos el perfil de encontrar alumnos y futuros ciudadanos con valores y patrones morales. Y creemos que este arte es el principal para difundir la exteriorización de sus ideas, donde los chicos pueden evitar y tratan de fomentar algo diferente. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en el transcurso de los días? Durante toda esta semana tenemos una serie de actividades. Las actividades fuertes inician desde el día viernes con el certamen de belleza, pero no debemos de dejar de desmerecer que el día jueves tenemos el concurso de la voz salazarina, que hace muchos años se cultivaba y ahora la comisión organizadora está haciéndolo a través del inglés y en castellano. No solamente tenemos eso, también hemos programado las actividades del pentacampeón, en la cual van a haber concursos de matemática, de comunicación, tenemos los juegos florales, ambientación de aulas, ambientación del patio, concurso de periódicos murales y entre otros que van a ayudar a darle realce a este 52 aniversario. La reflexión por esta nueva conmemoración. La reflexión para todos. Pido que todos leamos la obra Fuente Ovejuna y si nosotros nos unimos, podemos construir no solamente una actividad de aniversario, sino podríamos construir un mundo mejor, porque solamente a través de la unidad, la cooperación, la ayuda desinteresada y el trabajo en equipo, el hombre puede alcanzar en una sociedad un futuro inexplicable. ¿Quién ha estado a cargo de la preparación de los candidatos al Miss Chancay? Yo agradezco a la señorita Miss Chancay que nos ha apoyado, la señorita Astri Apolinario nos ha apoyado, también el joven Miguel. También no debemos de desmerecer la participación de todos y cada uno de ellos que hicieron posible pues la contribución, la ayuda. Y sin mi hermoso equipo de padres de familia que se pusieron el pie para nosotros trabajar, la maestra Mónica de cosmetología, mi bastión, mi fuerza y mi fortaleza para poder hacer. Quienes hemos trabajado y manoseamos este arte, sabemos que tenemos que luchar con adversidades y mentes que disocian y tienen ideas diferentes. Pero quienes perseguimos un ideal, acá estamos, de pie, luchando por un futuro mejor. ¿Cuándo se va a realizar este evento, certamen? El día viernes a las 8:30 en punto. ¿Quién va a ser el jurado calificador? No, definitivamente. Cada maestro traerá un jurado y luego le entregaremos las bases y luego le entregaremos la evaluación, las hojas de evaluación para su real transparencia, como siempre ha sido en el Augusto Salazar Bond. Invitación a la población, a los exalumnos, alumnos, para que puedan participar de esta festividad. No solamente invitaría en forma verbal a los de Chancay, porque en donde hay un caballero, hay un salazarino, y están por diferentes partes del mundo, de nuestra región, de nuestra capital y de nuestra provincia. Todos ellos, si no pueden, por lo menos síganlo. Ahora actualmente por el Facebook, WhatsApp y por todos los medios.